Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este video tutorial vamos a aprender cómo convertir un documento PDF a formato de Word para editarlo. Aquí tenemos el documento PDF en el escritorio. Damos doble clic para abrirlo y verificar el contenido, el formato, contiene imágenes, etc. Cerramos nuestro documento PDF, abrimos Word, restauramos la pantalla para poder ver el escritorio de Windows, que es donde tenemos nuestro documento PDF. Arrastramos el documento hasta la opción de documento en blanco. Nos aparece un mensaje que dice: Word convertirá el PDF a un documento de Word editable. Esto puede tardar unos instantes. El documento de Word resultante se optimizará para que se pueda modificar el texto, por lo que es posible que no tenga exactamente el mismo aspecto que el PDF original, sobre todo si el archivo original contenía muchos gráficos. Damos al botón aceptar, maximizamos Word para poderlo ver mejor y aquí tenemos nuestro documento tal cual aparecía en el PDF. Podemos editarlo, hacerle cualquier modificación porque está en formato Word editable. Luego vamos al menú Archivo, Guardar como. Escogemos en qué carpeta deseamos almacenarlo. Podemos cambiarle el nombre o dejarle el mismo nombre porque él lo guardará en formato Word, que es otro archivo. Entonces no perdemos el original. Le damos clic al botón Guardar y ya tenemos nuestro documento, que originalmente era un PDF en formato Word. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.